Mañana, en el capítulo número 14 de Sed de Venganza, observamos cómo el plan de Fernanda ha sido todo un fracaso, porque el dinero que dio Don Alfredo del Pino simplemente es puro papel, pura paja. Mientras tanto, por otro lado, vemos que nuestra querida Elisa del Pino lo único que quiere es investigar acerca de Francisco, y vemos que su mejor amiga Tania le dice que por qué no visita a la abuela de este, a Manuela. Tal vez ella podría saber dónde está y capaz te da su dirección. Y dicho y hecho, sí, Elisa le hace caso a su amiga Tania y va a visitar a Doña Manuela, una vieja conocida. Lamentablemente le terminan informando que hace un tiempo atrás la señora Manuela murió en un incendio, en un trágico accidente. Asimismo, Elisa visita a Fermín y a Erika para preguntarles acerca de Francisco. Si alguien de verdad sabe algo de Francisco, por favor, díganmelo. Y sí, vemos que Fermín y Erika no se aguantan las ganas de confesarle toda la verdad a Elisa del Pino, que Francisco ha regresado para vengar la muerte de su abuela Manuela. Así que pendientes a lo que pueda terminar sucediendo en el capítulo número 14 de mañana.